y bienvenidos un día más al canal de la región del Turia. Y buenas, Alberto, bienvenido. Hola, Jimmy. Habrá de divertirse, Alberto. Vamos a jugar el cuarto señor de la guerra en Rohan, ¿vale? Que se llama Emboscada Nocturna, ¿vale? Emboscada para la noche. Y nada, es muy sencillito, Alberto. Coméntanos un poquito el escenario, de qué trata. Bueno, este escenario recrea la emboscada de los Rohirrim, tanto el libro como la película, pues ha quedado ambientado lógicamente en la película, sí, por los personajes. Y bueno, pues este escenario consiste en que pues las dos fuerzas tienen que competir por a ver quién minimiza el ejército rival al 75%, o bueno, mejor dicho, dejarlo al 25%, sí, es el condicionante de victoria. Hay uno extra, que es el papel que juegan en este caso los hobbits Merry y Pippin, que también pueden dar por terminada la partida cuando alcancen el borde por el lado del bosque, de Fangor. Correcto. Y luego, pues bueno, si Merry y Pippin son asesinados, cosa que se puede hacer por Grisnak, el máximo resultado que podría obtener la luz es un empate. Cosa a decir que Grisnak también está herido en este escenario. Correcto. Para reflejar un poco la fidelidad con la película, vendría a significar pues que Grisnak está herido por el venablazo este que le pegan, que le dejan la espalda hecha un Cristo, y pues el pobre va a ir gateando y se va a quedar poco menos que un tullido, en el cual tendrá un solo ataque y un punto de poder. Sí, también decir que los hobbits están atados y gatean y en el suelo. Gatearían, en vez de mover una pulgada como lo normal, moverían dos en ese escenario, que también es un poco para que puedas escapar. Correcto, así mismo también el movimiento de Grisnak se ve reducido a 3 UMs, con lo cual ahí va a haber un poco de emoción en ese aspecto. Sí, luego para separarse los hobbits, para que se desaten de las cuerdas, al final de su turno de movimiento tienen que tirar un dado. Y con un 6 romperían sus ataduras y ya podrían mover normal. Ese es uno de los... También, bueno, la oscuridad tiene el pequeño matiz de que solo es Grisnak quien puede perseguir y golpear a los hobbits en caso de alcanzarlos, mientras que el resto de miniaturas los ignorarán completamente, pues como si se tratara de miniaturas con el anillo único, sí, puesto que no son ignoradas, lo único que se puede acabar sobre ellas. Y bueno, pues estas serían las condiciones. ¿Vienes a cazar mis piernas? Vamos a ver. ¿Piernas quizás? Sí, no las necesitan. Si van arrastrándose, pues venga, vamos a darle. Buena suerte. Igualmente, rey. Bueno, y por el parte del bando de la oscuridad, tenemos un total de 4 héroes. 2 de ellos son orcos. Tenemos a Grisnak, que al recién salido del horno es Naga. Y por parte de los Uruhai, a Mauhur y a Ugluk. Cada uno liderará un grupo de 12 criaturas de su misma raza. En el caso de los orcos, tenemos una subdivisión como la que teníamos en su día con la caja del retorno del rey, a saber, entre 4 lanceros, 4 con escudo, 2 con armas de manos y 2 con arco. Y por parte de los Uruhai exploradores, tenemos, bueno, como acabo de decir, exploradores Uruhai, de los cuales 4 van con arco, 4 van con arma de mano y nada más, y 4 con arma de mano y escudo, ¿vale? Subdivisión típica de las cajas de origen de cada uno de estas razas. Bueno, voy a pasar a presentar el bando de la luz, que en este caso lo voy a jugar yo, y aquí voy, ¿vale? Tenemos a Eomer, mariscal de la marca, a caballo. También les acompaña Merry, Brandigamo y Peregrine Took, ¿vale? Junto a un capitán de Rohan a caballo con escudo. Y en esta partida forman también 12 jinetes de Rohan, 4 de ellos con venablos, 8 sin equipo adicional y 3 exploradores de Rohan. Bueno, pues vamos a empezar la partida. Antes de nada vamos a comentar un poquito de despliegue, ¿vale? En este escenario viene predeterminado, entonces hemos desplegado los hobbits al ladito de la hoguera y a 3 UMs del Grisnak, ¿vale? Que es así como te viene en el escenario. Luego, todos los Uruk-hai han desplegado, los Uruk-hai y los orcos han desplegado a 6 pulgadas de lo que viene siendo la hoguera, que es el centro de la mesa. Y yo, que voy con el bando de la luz, he desplegado mitad de mi ejército allí y la otra mitad en esta parte de aquí, ¿vale? Así no lo dice el escenario. Y ahora sí que sí, vamos a empezar la partida, ¿vale, Alberto? ¿Alguna duda? Ninguna. Pues venga, iniciativa. Un 5 y un 3, vale. Es importante esa iniciativa porque aunque él no mueva en el primer turno, sí que puede disparar. Entonces, esos, muéveme los jinetes la mitad, los exploradores 6. Para que, bueno, moverían 5 para poder disparar. Sí, uno menos. Ahí. Y no, los demás muévelos a tope. ¿Aprox? Sí, a tope, a tope. Bueno, ya. Hemos venido a jugar. Pero disparas con todos, ¿no? Llevan arco incorporado los jinetes. Sí, pero pongo todo. Voy a explotarte. No. Los penales puedo disparar aunque mueven ese otro mismo. Sí, claro, porque estos van a 3, ¿no? Ahora impactarían a 4 porque han movido. Ha movido. Y esto lo mismo. Voy a mover aquí. Y los jinetes van a mover a tope. ¡Jinetes de Rohan! Sí, ahora moveremos los. Me lo está chivando por aquí mi compañero. El máster.
Sí, los hobbits, acuérdate que aquí no tengo... No, sí, como si no estuviera. Lo único que no puedes acabar no, encima mío. Dos UMs y al final del turno tengo que tirar a ver si se desatan. Correcto. Vale, o sea, voy a tirar por uno de los dos, por Meriadoc, Prandi, digamos, que se desata. Vale, y ahora a ver el otro, que no se desata. Vale, pues Merry está desatado. Sí, que Merry es el que va de verde, ¿vale? Sí. Nada, pues la fase de movimiento ya está, tú no puedes mover, yo sí. Y ahora llega la fase de disparo. Correcto. Vale, te disparo con esos dos venablos. Uh-huh. A los dos arqueros, ¿vale? Vale. He movido. Voy a ponerlo así para que sea más, más realista. He movido, o sea que impactaría en media 4 o 5. Correcto. Vale. A los dos arqueros. Nada. Vale, a los dos. Vale, estos dos venablos. Voy a disparar este a este arquero y ese a este arquero, ¿vale? Uno a cada arquero. Vale. Voy a diferenciarlo porque el, uno el, tiene fila, ¿no? El de GTS es el que tiene fila y el que es el de es el orco, ¿vale? A 4. No, a 5 porque he movido nada. Pero nada. Vale, ya vienen los exploradores. Pues mira, esos dos exploradores, ese a este de aquí y ese a este de aquí, ¿vale? Vale. El amarillo es a este que tiene menos defensa, ¿vale? Voy a 4 porque estos impactan a 3. Impacta el amarillo. Tienes defensa a 4, fuerza 3, a 5. A 5, ¿vale? O fuerza 2, pues nada. Sí, la me lleva a 5. Y ahora aquí ya está. Ya. Bueno, este no, este no ha disparado. Ese no ha disparado aún. Pues nada, voy a disparar un orco. Con arco, de segunda fila. Impacta. A 4 paso fila. Paso la fila. Y a 5 mataría. Seis. Mira, muerto. Primera víctima del bando de la oscuridad. Vaya por Dios. Ahora te toca a ti fusilarme. Sí, bueno, claro. Un fusilamiento. Hombre, eso tiene fuerza 3, el chaval. ¿Tiene fuerza 3? El arco 1. Sí, el arco 1 tiene fuerza 3. Vale, pues voy con esos dos a dos jinetes porque no creo que. Vale, vas a 4 porque no has movido. Impacta los dos, a ver a qué pegas. Jinete montura. Pues uno a cada uno. Vale, un caballo va a 5. Nada. Y el otro va a 6, es el jinete. No, vas a 5 porque tienes fuerza. A 5. No, defensa 5. Sí. Vale. Estos dos han fallado, te quedan. Sí, estos, me quedan estos dos. Vale. Bueno, vamos a terminar este blanco, vamos con uno, eso es lo mismo. Bueno, a ver, mira, a ver si suena la flauta. Va. A 5 para impactar, impacta. Primera fila, se queda, jinete montura. Montura, ya 6 es este, si no. Mira. ¿A caballo? No, 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 al que te mata un jinete. El que está delante de Homer, hay que ser fuertes. Madre mía, bueno, pues ya hemos rentabilizado todos los disparos. Pues sí. Y me quedan estos dos que van a ir, pues yo que sé, a dos jinetes. Lo que quieras después y lo doy. Vale, impacta los dos. Collons, estoy disparando mejor con los elfos. Jinetes o monturas, pues una montura va a 6. Antes he dicho montura, pero era jinete, ahora voy a sacar un 6, que te lo he dicho mal, es verdad. Vale, el caballo muere. Vale. Este. Tiro tabla de caída. Vale. Cae de pie. Y el otro jinete, ahora lo ponemos. Y el otro jinete, este sí que va al caballero, a 6 es también. No. Joder, ya he pescado bastante. Ahora, lo vale, que pues ahora ponemos la baja. Suele ser este. Vale, sí, aquí estaría. Y nada, el turno. Sí, no, no lo trae ya. Sí, uno con escudo. Aquí tenemos aquí uno. Era con uno con venablo. Ah, con venablo. Sí. Porque era. Sí, es verdad. Sí, eso es. Nada, y como saqué el 6, se queda de pie. Venga, vamos a empezar con el siguiente turno, que ahora ya sí que puedes mover. Correcto. Tiramos iniciativa. Initiation, un 5 y un 4. Vale, pues yo voy a hacer movimiento heroico con Eomer. Vas a hacer movimiento heroico con Eomer. Voy a ver si contrarresto en caso de que llegue a frenarte. Vale, pues sí, yo lo voy a. Este era Ugluk, ¿no? Sí. Que también va con 3. Pues lo voy a hacer yo también con Ugluk a ver si freno. Vale, la carga. Y el siguiente momento que voy a hacer va a ser con. Ah, que vas a hacer 2. Claro, voy a hacer con mi otro capitán. Laika Champion. Con el capitán me quedará 1 y con Eomer me quedan 2. Pues yo lo tengo que contrarrestar también. Voy a gastar con Snaga y con Ugluk. Vale, pues. Vale. Una carga me aseguro frenar. Hay que tirar a ver qué quieres la iniciativa. La tengo yo. Tiras 1 y 3 oscuridad, 4 5 6 luz. Pues para la oscuridad. Pues mueve. Pues no sé yo qué era mejor. Acuérdate de la regla de Snaga, que. Sí, pero lo ha declarado él, en este caso. O sea, ahora mismo no le. Ya, sí, perdón. Eso. Vale. Pues. Es que aquí hay más multitud para aquí. Hay menos cargas que frenar, pero claro, está el tío Eomer. Eomer. De Fucker Master. ¿Tienes miedo de Eomer? Pues, a ver, pues como creo que el peligro más fuerte es ese Eomer, voy a mover primero estos. Así que lo que primero voy a hacer va a ser mover al líder, que no tiene inconvenientes. Al líder, bueno, al Ugluk. A Ugluk, no tiene inconvenientes aquí.
me voy a frenar a Eomer con cualquier Pringader. Ay, perdón, no me he movido aquí. Bueno, se supone que llega hasta estos. Perdona, estaba aquí. Claro. Tenemos... Pues hacer uno, seguidme. Sí, no, claro, con Snaga sí. El Snaga este, claro, todos los que no mueve aquí los puedo mover después. En teoría. Ah, no, estos también se van con él, ¿no? Vale, pues me los llevo para allá. Sí, eso es lo malo del movimiento heroico. Si lo mueves ahora, luego no los puedes mover. No, no, claro, claro. Vale, pues bueno, entonces llegamos hasta estos de aquí. Vale. Esto sigue su curso. Aquí, un Rujai, no, por Dios. Vamos a poner. Un Rujai, un Rujai. Claro, Snaga, puedes decidir no seguirlo. Claro, Snaga sí, Snaga se va. Se va a lo suyo. Pero bueno. Pues nada, sí. Esta parte de va a volar ya. A ver, yo me la he jugado porque yo quería cargar, o sea, sí, sabía que esto iba a pasar, tenía que ser andado, pero como me tengo que limpiar. Esto hay que hacerlo, claro, es que no queda en manos. ¿Y esto es iniciativa aparte? Sí, la iniciativa es mía. Encima. Vale, vamos a ayudar al tío. Ya que mueve 8, o sea que... ¿A que este bestia mueve? Ostras, es verdad. Sí, 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 no creo que llegue por lo... Ah, pero a este sí, vale, vale, que no me acordaba que me movía. Claro, eso es una mala bestia. Sí, carga aquí con ese. No, lo voy a dejarlo solo ahí, los dejo... Vale. Los dejo aquí y este que sí que llegaría aquí, el que se queda vale. Fuera es el arquero. Y es verdad que el. Llegaba hasta claro, hasta mueven aquí. Todos los exploradores 8, ¿no? ¿O solo es él? No, solo es él. Ah, solo es él. Sí, sí. Vale, los demás que están, llegan hasta aquí, pues vamos a ponerlos. A ver, el tío este hay que recordar que está tuyo, como está mamadísimo, ¿no? Diríamos, que te mueve. Sí, está cojo. Tres UMs solo. Pero tiene que ver si tiene un punto de poder y una herida, ¿no? Sí, pero que es de 6 de 1. Claro, tiene que dar 6 de 1. Ah, vale. Claro, y ahí te quedas a 6. Sí. Y a ver, estos tipos, claro. ¿Esos no también se tienen que venir hacia aquí? Sí. O dejarlos ahí y no mover en el siguiente turno. Hasta el siguiente turno. Sí. Bueno, realmente a mí matar a los hobbies tampoco me. O sea, yo lo puedo matar con. Claro, pero solo. O sea, lo único que hago es quitarte a ti la posibilidad de ganar del todo. Pero para mí no me afecta, yo te tengo que seguir matando. ¿Sabes? Entonces, pues bueno, no hay. Habíamos dicho que llegaba hasta esta hilera, ¿no? O, sí, ¿verdad? Hasta estos dos. Hasta estos dos, vale. Sí, porque a este se la bufaba. Vamos, y... vamos a ponerlos aquí mismamente. Vale, y ahora. Y ya está. Y ahora hago yo un movimiento heroico. Ahora haces tú tu movimiento heroico, sí. Vale, tendríamos. Pues, llega a todos. Sí. Los jinetes, ¿no? Entiendo. A ese. ¿Llega? Sí. A que ni de coña. Ya que estos no. Y pues mira, hasta este jinete, ese no llega. Vale, pues nada, como es un capi de combate 4. Voy a cargar a estos dos. Este. Me da de sobra. Voy a cargar a estos dos. Este va a cargar aquí. Ay, 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 ay. Este te va a cargar al jinete, a los dos, pero voy a lanzarte el venablo antes, ¿vale? Ok. Voy a 4, impacta y a 5. Pues toma, uno muerto. Entonces, ¡pah! Pues tú irás, ese mismo. Este jinete. Este va a cargar aquí a estos dos. Y. Pues mira, por si acaso, tío, yo que sé, vamos a asegurarnos. Sí, sí. Voy a cargar aquí porque solo lujáis, tío. Y llegaba hasta este arquero, hemos dicho, ¿no? Sí. Aquí este arquero, pues mira. Te cargo aquí. Y ese ya no. Vale, pues mueves tú lo que te queda, que será. Snaga. Y luego ya moveré yo los tres que me quedan. Vale. Pues a ver. Tienes combate 3 con los jinetes. Aquí no decimos, recordamos que no tienen bonus, sí, ¿verdad? Sí, aquí no hay bonus. Vale, pues este que es el más probable que gane. Ahora voy a perder, pero bueno, por si acaso, para ayudar a echar ahí un cable. Sí, lo voy a vale, espérate, que luego, por si sobrevivo, los movimientos heroicos se agradece que estén aquí. Vale. Eso. Ahora muevo yo, este va a mover 5 aquí. Y este, pues llega de sobra. Carga este. Vale, se separan. Vale, aquí me queda este. Que este, ni haciendo peripecias, llegaría allí. Pero aquí sí. Y aquí me interesa a mí. Hostias. Pues mira, cargo aquí. Y ya está. Vale, pues mi movimiento ya está acabado. Ah, no, me faltan mover los pitufos estos. Este ya movería su movimiento, que recordar que es 4. 4. El otro mueve 2. Porque está atado. Y tiraría ese. Y tiro a ver si saca un 6 poderoso. Que no lo saca. Vale, veo. Vale, pues la fase de movimiento ya está. Pasamos a la fase de disparo. Sí, podéis disparar yo con un orco, pero paso de hacerlo. Vale, pues pasamos a la fase de combate. A 6 es. Acciones heroicas, chavalín.
¿Hablo yo? Si quieres. Sí, sí, yo voy a hacer un combate heroico con Eomer. Me lo voy a jugar todo ya. Vas a hacer un combate heroico, sí, con Eomer. A tope. A ver, pues. Estaríamos hablando de que. Claro, con este. Sí, sí, no, claro, vas con dos. Bueno, con tres ataques de Eomer más dos del jinete. Bueno, por ahí no cabe. No, no he cargado de Eomer. Hay que recordar que este está así. A ver. Pues. A ver, lo haría yo también. Maujur tenía dos, ¿verdad? Sí. El de original. Pues lo voy a hacer yo con Maujur también. Vale, pues a tira ver. A ver quién lo hace primero. Sí. Hombre, cinco, la luz. Vale, pues hacemos ese combate primero, vale. Obviamente. Los dados fluorescentes son los de Eomer. Ya es un total de 5. Cinco, si sacas 6 gana. Yo creo que me voy a escudar, pero vaya que no. Un 6, te gano. Pues a ver. Vas al suelo. Ese tiene defensa 5. Pues tú haces. Quitándolo. Muerto. Explota. Pluf. A ver que te he muerto. Pum, pluf. Vale, y ahora viene el lío. Orlando, pluf. A ver, llego de sobra, ¿sabes? Sí. Pero. Cargo así, lo más cercano. Y carga solo a Monjur. Carga solo a Monjur, eso es. Y con este vamos a liberar a estos dos. Y cargo a esos dos. Vale, para que se quede uno con uno y no muera. Ok. Ahora tu combate heroico. Que es el de Eomer. Pero tenemos los dos en el mismo combate. Correcto. Pues venga, tira tus tres ataques poderosos. Y una de poder los dos, ¿no? Nos queda. Ese. Ya verás que es familia de unos. 6. Uf, un 6. Un 5. voy a gastar una de poder. Te me quedo sin poder, pero basto, claro. ¿Desempataré yo? Sí. Bueno, aquí está el juego mi supervivencia. Que va a ser para ¿cómo va a doler? ¿Cómo va a doler? ¡Oh! ¡Cómo va a doler! Me salvo por los pelos. A 5, tengo defensa 7. ¿Lleva escudo? Sí, sí, lleva escudo. Sí. No, con caballo, no lleva escudo, loco. ¿No lleva escudo? No, no, no. Pues a 5 es. Bueno, a 5 es igual. Voy a gastar, es que el caballo. Bueno, aquí no tienes acciones heroicas, ya. Aquí el caballo ya te. Aquí esto caduca, sí. Me quedo sin poder, ya. Pues el caballo que le den. Cagada. Le den. Voy a 5, ¿no? Cagada, ¿no? He tenido suerte. Dos heridas. Tiro el primer destino. Se lo cura, el segundo destino. Falla, no, tiro. El tercero. Eso es. Y se lo cura. Pues tres. Dos heridas y sin destino. O sea, tres heridas y sin destino. No, no, cagado, no. ¿Sabes? Lo has hecho bien, lo para que. Pues me. Se me ha parecido la virgen a mí. Sí. Bueno. Vale, pues ahora ya. Decido yo que tengo. Soy el portador de las iniciales. Ahí ¿no? tengo todas las cargas yo y aquí las tres. Vamos a empezar por aquí, va. Venga, quiero empezar con Illusion. Uno contra uno, lucho normal. Ostras. Estoy intratable. A 5. ¡Vamos! Uy. Uno contra uno. Eroruk. 5. 3. Madre mía, voy a ir aquí a jugar todo el día. 5. ¡Oh! Son giretes de Lohan, tío. Vale. Ugluk. El grisáceo es el socio. Un doble uno. Pues no, tira a matarlo. Tiro. Tira a matarlos. Vale, pues los negros, los dados de la legión va a 4. El de atrás a 5. Vaya bien. Bueno, a ver, ya tocaba, ¿no? Yo estaba teniendo una suerte inmesurada. Uno para uno aquí, habíamos dicho. Sí, eso es. Un 4. Un 4, empatamos. ¿Soy Uruk? No, no, yo. ¿Verdad? Soy Uruk. A 5. Madre bueno. mía, chaval. Esta partida me acaba muy rápido. Vale. ¿Ese jinete que carga yo, el explorador? Sí, 2 contra 2. Sí, contra 2 arqueros. Sí, contra 2 explorers. Un 5. 3, ganas tú, venga. Va al suelo, defensa 4. Sí, correcto. Bueno, 5 es igual. Pero se para 2 y 2, ¿no? Sí, sí. Uno nada, nada y el otro. Pues nada, los dos al suelo, tío. Bueno, pues seguimos, por aquí no hay nada, bueno, vamos a este flanco que es el que... Eso, mira, aquí iba, pensaba yo que ibas a hacer otro aquí y digo, me va a poner... No, no, porque me queda su poder. Ya, vamos entonces, a ver, aquí, menudo jaleo. Vale, entiendo que estos dos están... Este está eso con, es. Vale, pues vamos con este pobre, me voy a escudar con X, un sí, 4. Escudo. ¿Cómo que no? Este sí. Sí, sí, sí. ¿Pero estamos aquí o allí? No, no, este. Ah, vale, pues perdona, si espera. No, pero ha ganado. No, no, te ah, que has tirado 3. Claro, claro. Tirado, ah, repito la tirada, no pasa pues nada. Sí, tienes que superar un 4. ¿Qué sacaste? Un 4. Pues nada, ganas tú y con 2 escudos ganas. Vale, este pobre también, este sí no se puede escudar, pero me va a sacar un 3. Uy. 6, te gano. Menudo. A 5. A 5, sí. Muerto, con herida. Vale. Bueno, seguimos para bingo. Aquí, este, intuyo que es uno contra uno. Sí, sí, lo sé. Vale, pues ese está en solitario. Tenemos un 4. 5, al suelo. Pégame, a 5. A 5 seguido de 5. ¡Hostia! Madre 3, mía. 6 y un 5. Menudo es más. Sí, sí. Vale, el capitán contra este, aquí sí que me voy a escudar. 5. 6 del capi. Vale, no. A 5. Este flanco lo tengo aseado. Voy. Tiro esto una vez y luego tiro otra vez, ¿vale?
Bueno, son 6 dados. Muerto. Sí, sí, pero bastante. Vale, aquí este me lo había separado con el Explorer. Sí, cargué con el Explorer. Voy a escudar también. 4. Venga, uno quiero ganar. Bien. Gana con el orco. Probador que tenía, una de destino, ¿no? Ah, no, no, ya no son héroes, es verdad. No, no. Vale, a ver, aquí es el Smeagol este y con. Y... Diferencialo porque tienes poder. Sí, el grisáceo es el, vale, otro, tira. Cuadrado. Tengo un 6-ito. Bueno, 5 con el Snaga. Un 5, bueno, combate. Vale, combate 4. Pues ganas tú. Vale, pues le pegamos, ostras. Te pongo nervioso. Se me cae. Ah, 5 con todo, ¿no? Estoy viendo, sí. Bueno, pues, mira, nada. Está bien, está muerto. La primera baja de Snaga en la televisión. Y ahí son 2 y 1. Es verdad. El primero baja así, vale, pues aquí este pobre me ahorco. No me ahorco. 6, no para el ahorco. Suelo, todo esto 2 veces. Muerto. Así. Vale, pues comenzamos el siguiente turno. Y la verdad es que la cosa está bastante tensa. Sí, así es que tiramos iniciativa, Alberto. Está igualada por los flancos. Bueno. A ver, iniciativa este turno, un 4. Un 4 ahora es para mí. Para ti. Le dijimos que aquí no teníamos poder y aquí sí voy a. Voy a obligarte a dejarte sin poder porque otra cara aquí más para mí va a ser. Sí, pues yo lo gasto evidentemente con el capitán. A ver, y por ubicación. ¿Con quién lo gastas? Tengo que hacerlo con Snaga. Tengo que hacerlo con Snaga, que es el único que me llega a todos estos 4 y puede. Vale, aquí haces algún un poquito. Rico. Ahí no, porque. Bueno, a ver. Ah, claro, que la iniciativa tiene. Claro, es que aquí te puedo hacer un destrozo. Sí, 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 ostras, pues claro, lo hago. Bueno, lo voy a hacer con el sinvergüenza de Grisna, que tiene que hacer. Bueno, espérate, ¿verdad? También. Vale, a ver, ¿qué estoy viendo? Me parece que va a repetir Ugluk. Sí, va a repetir Ugluk. Vale, pues le queda con Ugluk y con Snaga. Vale, pues tira el dado a ver quién la tiene primero. La tiro yo. Pero tú gastas con el capi. Claro, claro, gasto. Te queda así. Vale. Pues. Tiras tú. Para mí. Para la luz. Pues nada. Nada, pues primero soy capitán. Démosle un justo final a Snaga. Sí. Sí, pero bueno, llega a todo ese grupillo, sí, ¿no? Sí, sí, está claro. Sí, pero eso es el que. Sí, voy a cargar a Snaga. Vale. Este se va a quedar a 6. Pues mira, voy a cargar a Manju, a Grisnak lanzando el venablo, ¿vale? Ah, digo, está, digo que va a tirar de sacar de terror. Ahí y le lanzo el venablazo. Dale, dale. ¡Toma! ¡Que entra, que entra! A 5. ¡Uchuchu! Y otro lado del suelo. ¡Uy! Hostia, esto. ¡Sabandija! ¡Pa! Bueno, también llegaría a los hobbits. No. Bueno, sí. No, no llega a los hobbits, pero bueno, da igual. Vale, pues este jinete va a cargar aquí. Este va a lanzarle el venablo al de la lanza. Sí. Ya. Sí, no, porque sí, esa fase de movimiento. No, no. Ah, vale. Cuando muevo lo lanzo y no pierdo el penalizador, la verdad. Es una fase, sí, claro. Sí, es verdad. Y muerto. Es posible. Madre, el jugador de la luz se beneficia de la última actualización. Se exprime como un limón. Vale, y se tiene que quedar a 6. Así es que tampoco tengo muchas opciones. Te voy a cargar aquí, que me tampoco quedaría a 6. Están mal en bajas. Y se me queda aquí también. Pobre Grisners. Y este, pues. Bueno, este también lo tengo que mover. Si me quedo aquí a 10. Mira, este gigante se mira a esos 2. Lo bueno de la peana, me está viniendo muy bien la peana de caballería, porque si no estaría en la auténtica Sofía. Bueno, voy a asegurarme y voy a cargarle con 2 a. Pobre nada. Es que puede ser que me la llegue, tengo combate 4, yo tengo combate 4, que es un tío normal. Sí. Vale, pues. Como aquí no llegaba, los muevo luego. Vale. Vale, mueves tú. Pues bueno, aquí habíamos dicho que creo ¿tu que. ¿Tu momento eco con él? Sí, empieza con Ulut. Pues hace unos seguidme, cargará estos 2. No, no, lo voy y a meter. Y ahora esto lo muevo yo. Lo voy a meter aquí y ya me desplazo con todos. Este señorito aquí. Este señor aquí. El fin de Homer. Me levanto con estos 2 sinvergüenzas. Voy aquí con Mauhur. Hijo del Pladur. Esto, bueno, en la mitad. Vale. Vaya. ¿Queda este? Sí. Ya, mira, ya, voy a buscar a Bárbol y te vas a enterar tú de lo que vale un peine ahora. ¡Bárbol! ¡Bárbol, ayúdame, Bárbol! Yo no soy un árbol. Acuérdate que tienes que quedarte. Bueno, sí, estás así, ¿no? En mi Dendri. Sí. Yo soy un ent. Por un apoyo. Que tienes, está en la mierda ese, Sí, no, que ya, ya ataque, está, una cosa de estas. Sí, es por salvar el punto de poder, más que nada. Pero, y tiene combate 4.
Tiene combate 4, porque me queda dos tíos aquí. A ver, este habíamos dicho que está. Aquí él no estaría 6, compadrito. Compadrito. Para cargarle por aquí ya está. Ah, vale, sí. Ah, lo mismo. Sí, no sé, es una atrapar. Me da igual. Vale, pues entonces a ver aquí este socio. Vamos a liar al tío Eomer. Tío, el tío Eomer es. Como venga su hermana, te vas a cagar. Buah. Vale, pues ya estaría el movimiento. Vale, pues ahora voy a mover lo que me queda, que son, sí, estos, que son estos dos figuras. Este hobbit. Y tira el atrapado este. A ver si Peregrine Took, aparte de robar, sabe hacer algo más. Pues nada, sigue ahí. No. Vale, pues. ¿Ya estaríamos? Sí. ¿Disparos? Claro. Ya lo has visto, los disparos. No, no están todos ocupados. Vale, pues nada, pasamos a la fase de combate del tiro. Correcto. Acciones heroicas, habla usted, señor. Sí, voy a hacer un heroico con la última de Maujur. Combate heroico con la última de poder de Maujur. Pues venga, yo no tengo poder, así que yo no puedo hacer nada. ¿Has cargado tú? He cargado yo. Yo tengo combate 8. Yo tengo, bueno, 2000. Un 4, ya te lo estoy poniendo fácil, ¿eh? Yo tengo 5 dados en total. 5, pues mira. Pues he sacado un 6. A 4. Duplico con Maujur, que voy a. Con 6 dados, duplicando, voy a 4. Muere 6 veces, o 7, o 2000. Y a ver cómo redistribuyo a estos primos. Vale, aquí habíamos dicho que has cargado tú. Sí, he cargado gente, se ha cargado yo con todos. Me parece que podíamos darle el palo santo a Eomer, pero me interesa más salvar a las tropas estas. Y si me gana, pues merecido que está. Ala, a ver si suena la flauta. No, y el mariscal. ¿Al mariscal? Vamos, no tiene iniciativa, tú, lo que tú quieras. Pues venga, este. Es verdad, la tengo yo. Ahí es un. Ahí mi orco. ¿Ese orco tiene escudo? Sí, a 5. Pues nada, un 3. Vale, 2 Uruks contra. Dos de menos. Un 6 para mí, uno a cada uno, por si no la flauta. Diferencia porque tienes uno con fuerza 4 y uno con fuerza 5. Ah, es verdad. O con fuerza 3. Vale, el grisace. Bueno, van a 5 los dos, creo, ¿no? Llevan escudo, ¿no? Sí, la aritmética es a 5. Bueno, sí, es verdad, llevan a 5. Pues da igual, como quieras, en el orden que quieras. Ninguno. Bueno, vale. Bueno. Y tú dirás. Pues este. Ese. Has cargado tú, me escudo con X, 6. El lancero asesino, el del Venablo. Uno. Un 5, este. ¡Uy! Vale. Snaga. El final de Snaga. ¿O no? Tiro. Con un poderoso 3. Un 5. Bueno, me parece que. Para el suelo. ¿Qué defensa tiene Snaga? 5. Armor. Pues. Se come una herida. Y repites todo eso. Todo esto. Dos más y muere. Una, dos, oh, tres, más una. Vale, ya, tranquilo, ya. ¡No! Bueno. Chicos, vuelve a ver carne en el menú. Vale, venga, una baja es un gran debut para Snaga, todo eso es pasa por dejarlo. Que he cargado a esos dos, tiras tú con dos Uruks. 6. Es que trabajan 6 con los Uruks, vamos, tete. Y con los héroes. Nada. Por lo menos. Bueno, ya es que. Grisnak. Vale, tenemos Grisnak, un socio con arma a dos manos. Un 5. Un 5. Grisnak. Claro, Grisnak tiene un ataque, pero tiene una de poder. Ah, ostras, tengo que hacer triple diferenciación. Voy a ir de uno en uno. No, puedes utilizar la mano con la mano mal, como tú quieras. Ah, sí, puedo diferenciar. Claro, vale. Pues un cuchillo. Vale, pues entonces los grises van a ser los orcos normales y, vale. Y Grisnak el negro. ¿Empatamos? Ah, no, ganas tú porque tienes combate 4. Y sí. Tenía una de poder, o sea que aún. Bueno, Grisnak está tullido, pero puede seguir dando mandanga. Así que voy primero con los dos socios al de arriba, al jinete. Nada. Uno, y voy con Grisnak a 5, ¿no? Sí. Bueno, está tullido de qué. Vale, queda este jinete que ha cargado. Me carga aquí, pero tú me contrarrestaste. Si mantengo la carga igualmente, entonces. Vale, pues no me voy a arriesgar a eso. Voy a luchar con arma de mano. Buah, doble 6. 5 ganas tú. Va al suelo, solo es uno. No puedo matar a uno. Y ese muere. 5. Muerto, 5. Muerto. Vale, ahora quedaría el de Maujur, que he cargado yo. Sí, correcto. Maujur tiene 3 y los otros tienen 2. Doble 1. Ya está. Tira a matarlo. Vale, pues. Yo tiro y bueno, 2 6 es. Muerto. Vale, y vamos con el queda con el papá. El grande Marlaska este, el mariscal. Venga. Tenemos un empate técnico. Yo no sé por qué no has hecho golpe, pero es verdad, me queda una. Pero bueno. No. Pero igual, bueno, 2, 3, 4, 5. Matar es difícil que me mates y ahora los movimientos heroicos contra caballería los necesito como agua de mayo. Un 4 de papá. De todas maneras, sabía que iba a pasar esto. Voy a tirar los 3 normales. Cinco, ya está, ganas tú, está atrapadísimo, vale, le quedan solo las heridas. Pues vamos a pegarle con. Vamos a pegar los 6 de los normales. Que aquí sí que hay que diferenciar, ¿no? Porque tiene defensa 6, sin escudo, sí. Este. Pero esto entonces, van a 5. Sí, los orcos van a 5 y el orco va a 6. Los orcos van a 6. Pues voy a tirar los 4 dados de doble de los orcos. Solo tienes un orco, ¿eh? Ah, verdad, que son dos ataques. Vale, pues este va a 6. Venga. Nada. Vale.
Ya tienes dos Uruks, que son 4 dados. Correcto. A 5. Una, dos heridas. Pues ya está. ¿Qué tiene? ¿Dos heridas o tres? No, le queda una. Pues venga, Uruk. Y el Uruk le tiene que dar golpe de gracia, que va a 5 también. ¡Oh! ¡Uy! Justísimo. No, pero repetías. Pero, no, no, ya ha tirado de 4 en 4 todo. Pues justísimo, justísimo. O sea. Vale, pues vamos a dar comienzo al siguiente turno. Ya sin Eomer, la cosa está ya hacia abajo. Y nada, tiramos iniciativas, Alberto. Vamos a ver, yo. Un 4. Un 3, pues encima para él, madre mía. Y no hay poder, vale. Muy pues bien. Me parece que aquí ya. Sí, bueno. Aquí debería tener un punto de poder gratis todo el rato, Eomer. O cargar siempre la oscuridad, bien, bien, o sea, la luz. Bueno, pues lo vamos primero con la de base. El de penal es peligroso, ¿eh? Mira por esta peña. Me va a salvar, que tengo aquí un montón de... Bueno, ¿qué coño me va a salvar? Ya está. Me va a salvar, dice, ya está. No pensaba que, claro, tengo esto aquí, pero dame que va. Vale, yo... No pasa nada si Grisna muere, ¿no? O sea, sí. Hombre, pues si Grisna muere no puedes matar a los medianos. Pero es que no me interesa, es que no, no son, son condicionantes para ti, para no... Yo, claro, yo sí, igual... O sea, el problema es tuyo, que como te los mate, te impido ganar... O sea, lo, ya, sí, sí. Lo que más puedes hacer es un empate. Claro, pues viendo las cosas como están, creo que es lo que prefiero, ¿eh? Ya. Pero ya que estamos, pues mira, vamos aquí a... A ver, mandanga estos. Qué bastardo. Bueno, ahora ya. Mira, me han robado un coche ahí. No me puedo disparar, ¿no? No, no puedes hacer nada. Pache de la mar. No me dejan divertirme. Vale, vale, pues bueno, voy a mover con los hobbits. Este, me queda poquito para entrar al bosque. Y el otro, para tirar. Bueno, muevo primero. Y a ver si se salta. Pues mira, pam, 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 pam. Desátame. Ha aparecido Super Pipi. Más fuerte. Lo bueno es que no estaba ayudando el amigo al otro a desatar. Sí, sí, de verdad que va a estar todo. Incluso vale, no pues... podía cargar con él como un objeto ligero. Claro, ¿no? Si un hobby con los dos hobbies. ¿Voy? Bueno. Que no es Sam. Ya está, combates, porque yo no tengo disparo. Sí. No tengo todo pues, trabajo, así que venga. Vamos por ahí. Voy a hacer un golpe de pico con ese. Y un 5. Y un 2. A ver, más uno, el negro va a 4. Nada. ¿Aquí? Lo mismo. No te explico. No, lo mismo no, porque quiero decir 2 para 1. Perdón. 3, ganas tú. Y voy a Pfizer. 1, vale. Y 2 para 1 ahí. 1 y. 6. Mira. Ganas tú por yo el tengo Uruk, sí, vale. A 5. Pues 2 muertes. Oh, vale, destrozo, igual. Auténtico destrozo. Vale, ahí 16 contra 1. Nada, nada, déjalo, Alberto, luego veamos. Un 6, toma. 6 también. Va a tirar el Uruk este mismamente. 5, ya está. Madre mía, qué destrozo, chavalín. ¿Este mismo? Sí, vale. El tullido Grisna lo deja muy solo. Un 1, bueno, pues ya está, ganas. Pues voy con. Tira. A ver, con Grisna, a ver si este está. No, voy a, Está. Lleva hacha. Da igual, con Grisna me basto. Mira, mira que 5. ¡Ah! Nada. Es verdad, digo, ¿qué hago? Vale, ahí. 2 para ese. Un 6, ya está. Sí. Si llevo Uruk, o sea, 5, muere. Madre mía, qué destrozo, chaval. Sí, es que ya. Digo, claro, cuando no cargo. Claro, el de poder me lo tenía que guardar porque. Digo, para estas. 4. 5. Y a 5. Pues mira, un 6, muerto. Vale, y Maujur. Maujur. Hijo de pared de Pladur. ¡Hala! Un 2. Es el momento. Venga, pégame. A 5, no llevo ni escudo ni nada. Un 3. Bueno. ¿Y qué edad es? Queda, sí, en los de. No, 4. Un 3. Gano a 5 y 6, vamos a darle un merecido final. ¡Oh, tío! Este es el bueno. Vale, vamos a empezar ahora con un turno que parece ser, puede ser definitivo. Venga, tiramos iniciativa. Y vamos a darle. 2. ¡Hombre! Para un 5. A ver, pero. Hombre, te voy a desarrollar y déjame mover. Bueno. Que no va a ser tan determinante, hombre. Hombre, a ver, tienes un capitán por ahí, estoy ahí un poco pobre. Vale, sí, a ver. Capitán, ha matado a Snarvas, el capitán debería ser subido a rey ahora mismo. Sí, no, pero... Ha matado más que Eomer. Es que un capitán a caballo son muy poderosos. Vale, pues sí, yo a ver, tendría que hacer un movimiento heroico con la de poder de Grisna. Para. Pues venga. Es que son 4, pero sí, sí, que sí, que sí, como, tengas que una, como tengas una carga acertada. Tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Bueno, no vamos a estar en medir porque llega a todos menos a este. Sí, a estos de aquí no llegas. A estos de ahí no. Llegas a todos menos a este. Así que el colega este se viene para acá. Seguimos avanzando filas. Ahora sí lo voy a meter cuerpo a cuerpo.
A ver, Mauhur va a ir a por el Capi. Es una asignación de roles más lógica. Y aquí, pues. A ver, vamos a hacerle hueco a este también. Estoy aquí. Vale. Bueno, pues ya está. Ya pues este hobbit ya. Llega. Encuentra a Barbol. ¿Es al bosque o al borde? Ah, bueno, pues es que la verdad es que da igual, ¿no? Porque. Ya. Y este. Sí. O sea, ellos simplemente huyendo consiguen que tú tengas menos. Se mueve, se tiene que salir por el borde. Tiene que salir por el y borde. Y se acabaría la partida si sale. No puedo cargar porque tengo red de control de estos. Pero este va a hacer una locura. Contar un 6. No, pero voy a cargar a estos dos. Y ya que he cagado, que sea. Muy duro, lo que te queda ese capitán. O sea, ese capitán, ese, sí. Sí, es un héroe ahora mismo. Uno de los pocos orcoides. A ver, pues aquí creo que hace más falta. Hostia, la película hubiera cambiado mucho si hubiera pasado esto, Te lo digo yo. A ver, aquí como te gane van todos al suelo. Pero. Este va a disparar incluso, venga. ¿A combate? Sí. Ahora dale un poquito de emoción. Pues venga, dispara. Normalmente me suelo matar a un mío. Disparo con ese orcoide, a 5 es lo movido. 1, 2 y 3 a ti. Uy, a mí. Uy, a 1, 2 y 3. Jinete de montura, eso, a la montura. A que la mata. Y a 5. Pues mira, al suelo no me voy. Venga, va. Tiro tabla de caída. Vicente, dime que es la primera vez que pasa esto. ¿Os caigo de pie? En la cámara, que es una flecha se cuela y. Bueno, hubiera molado haberlo matado, pero vaya. Si no, el combate es el mismo. Aunque la peana ya cambie. Eso es un poco. Estoy flipando, vale, pues ya está, ¿no? Tú dirás. Si yo. Sí, venga, este tío. Ahí contra la prole, yo tengo un total de 5. Voy a luchar normal, un 6. Tengo un urugano. Repito esta tirada. Y ahí hay un 6. Fuera. Vale. Ese de ahí. La prole. Tenemos dos de Ulu. Un 5. A Ulu aún le queda poder, ¿eh? Voy a tirar ya queda uno separado. Yo sé que un 5. Luego el de arma dos manos. Nada. Y luego queda Grisnak. Y el otro. Bueno, menos mal. Por el otro. El orco. Vale, voy con Grisnak, que me hace ilusión que este sinvergüenza mate algo a 5. Qué desperdicio de señor, ¿eh? Venga, a ver, este he dicho que ahí va con arma dos manos, así que le pega 4 con un campeón. Luego Ulu, venga, Uluka 4, creo que. Bueno, menos mal. Sí, ¿no? Esta Rigna que es un lastre, ¿sabes? Es el... A ver, ahora está tuyo. Sí. Vale, vamos a ir con estos 3. Vale. También he cargado yo. Un 4 poderoso. Recuperamos 6. Y a 5. Pues bueno, nada, explota. Pues sí. Ahora Mauhur. Y el apoyo. Mauhur saca un 6, gano yo. A 5 es todo, no, el de atrás a 6 es. Va a hacer un perfil, ya verás. No, pues mira, el de atrás solo le pega. Tiro el destino. Sí. Se salva, dos heridas limpias y esos dos socios. Un 3. Un 6. Sí, pues mira. Al arquero. Nada, no lo mato. Si vas a 5, a los dos. Ya, ahí. Matar al arquero. Pues entonces, ha dicho que ya estamos, Vicente. Sí, yo creo que vamos a hacer un recuento rápido y ya las comentamos. Bueno, pues ya hemos concluido la partida, como habéis visto. Hace un momentito, y nada, la verdad es que la partida está muy chula de jugar, es muy divertida. Nada, vamos a contar un poquito el resultado, que es muy fácil, ha sido victoria para la oscuridad, ya que he llegado al 25% muy rápido, por así decir, y mis hobbits no han podido huir tan rápido como quisieran, entonces, al no poder ni huir con los hobbits, ni matarle yo el 25%, y él a mí sí, la victoria se ha decantado hacia su favor. Así que nada, comenta un poquito qué te ha parecido el escenario. Pues me ha parecido bien, tiene creo que bastantes vertientes como de doble filo, ¿no? Por un lado la luz tiene esa doble opción de quedarse disparando y jugar claro. Un poco al pilla-pilla, sí, pero arriesgarse a que Grisnak capture a los hobbits y le dé dos machetazos y por eso, se quede el máximo por claro. El resultado de empate. Yo por eso he fundido todo el poder súper rápido, porque yo quería cargarte e intentar limpiar. También ha sido mejor un error. La jugada sé que me ha salido mal, que me ha salido muy bien y matar a Manjo de golpe. Una vez te quedes sin poder con Rohan está vendido. Y sí, más en esos escenarios que no tienes el bonus de ejército de más una fuerza cuando cargas. Sí. Que también te voy a decir una cosa, si jugásemos este escenario con los bonus de ejército hubiera cambiado mucho. Porque sí. Yo la fuerza 4 a cargar y tú la movida esa de más una a herir hubiera estado, bueno, sí. Ha estado muy bien por mi parte hubiera estado mejor aún. Hubiera sido incluso más rápida la partida. Sí, pero al tener yo fuerza 4, sí, igual las dos primeras cargas te hubiera te daba un poco más de. Se equiparaba un poco más por sí, ese lado. Y fuera 5 de menos. Sí, y bueno, también por la oscuridad, yo creo que aquí. Que es un poco lo que he llevado a cabo, creo que los hobbies son como una especie de camarote, un dulce, ¿no? Que incita a la oscuridad a perseguirlos. Yo la verdad es que he pasado totalmente de ellos porque realmente no era condicionante, lo único que podía estropearte a ti era el empate. Pero que a lo mejor jugadores más
más viciosos como puede ser Flecky o algo de eso, que ve algo explícito y tiene que ir a matar, claro, a sí, eso, sí. Pues sí que hubiera podido verse afectado. Tu handicap con Grina que era cazarlos, pero claro, bueno, yo como me he saltado muy rápido de uno y otro, y también he llegado al combate y que estaban un poco aturullados, pues me he ido yendo y tú has pasado de ellos, así que es verdad. Sí, nada, yo creo yo... Que te voy a hacer 12k con Grinaka por ellos, entonces yo, pues mira, hubiera hecho algo, pero bueno, yo, igual. Lo he visto, claro, digo, voy a ocuparme primero del sitio de Eomer y ya que los demás hagan lo que quieran. Bueno, ¿qué te ha parecido Snaga? Snaga, muy bien, una baja, una muerte del está mismo, ¿sabes? Después está, y, bien, está bien, nada, está bueno, bien. Pues su regla especial, pues a ver, realmente me ha venido bien porque, pues bueno, me ha permitido tener, gozar de un movimiento heroico que luego lo he perdido, pero bueno, me ha permitido la regla esta, por aunque sea no sea la apoteosis como las de Aragorn y todo eso, pero sí que es verdad que estratégicamente me ha dado la oportunidad de no tener que seguir al tío este, a Uluk, cuando me he ido hacia uno de los flancos, del oeste, y poder, pues bueno, contener un turno más que me ha sido fundamental, claro, para luego deshacerme mejor de ese. Sí. O sea, que no ha hecho nada, pero su regla me ha ayudado. Muy bien, correcto. Sí. Y nada, comentar ahora qué pasa en el siguiente escenario. Que el final se llama la muerte de Grisnak. Sí, el final de Grisnak. Pues como ha resultado ganador el jugador de la oscuridad, Grisnak pues lo tendrá un poquito más fácil en el siguiente escenario. En el cual, pues bueno, al ser un escenario relacionado con las cartas. Sí, es un juego de cartas. Sí, pues su beneficio, baza. Su baza va a ser que una vez por partida va a poder coger una de las cartas que coja, la puede descartar y volver a robar, ¿vale? Es decir, va a tener como una segunda oportunidad en un momento dado. Perfecto. Así que ya veremos. Pues nada, vamos a desarrollar la siguiente partida. Vale, vamos a ver. Venga, un placer, tío, y a ver por qué venir. Tal. Igualmente. Dale like.